caso. Aquí también estoy. ¿Listo? ¿Listo? Uno para acá. Perfecto. Ahí queda. Hola. ¿Listo? ¿Lo dejamos? No. Como pueden ver, código PN con ese perro que viene, mi hermano Tinto, ¿sabes qué? Tinto ni que menos, él está mamado ya dentro de eso, no me interesa. Tinto, gracias también, Red Scabby, Red de Código, primera vez. Me acuerdo del medio, me interesa, sinceramente, pero gracias. Pero gracias. Tienen una vida muy agitada. Mal duermen, mal comen, casi no hacen ejercicio. ¿Cómo le hacen para? El Choco va a hablar, ¿eh? Para jugar un partido como el de hoy, ¿no? Bueno, yo pienso que, más que nada, como dijo Juanelo, venimos a divertirnos, no nos dedicamos a jugar béisbol, pero somos malitos, ¿verdad? Para jugar béisbol, algunos, ¿verdad? Otros somos peores, pero lo bueno es que nos dedicamos a otra cosa, que es la música, eso sí nos sale muy bien, entretener a la gente, y la verdad, gracias a todos tus peines que están con nosotros, bienvenidos señores, pásenle bien padre, diviértanse mucho, no se peleen, acuérdense que esto es diversión. Un pelotazo es con cariño. Claudia, hay una liga. ¿Ah? Hay una liga de bandas. Algunos personas jugamos, pero la mayoría tiene su equipo. Los más buenos son los de la corona ya. Nomás porque siquiera, o sea, no está tan improvisada la cosa. Ah, ok. ¿Tú hay una parece? Liga de algunas bandas. Ah, ok. Ahí te lo mandan. Gracias. La verdad sí les quiero felicitar porque a veces en la vida de los artistas con tanto viaje y con tanto trabajo cuesta reunirse y estar en un evento todos juntos con un evento que sea divertido y de amigos. Así que felicidades. Muchas gracias. Pistean, juegan, no se pegan. Y hacen muchas cosas. Algunos batean y corren más de pena, pero bueno, es otra cosa, cosas muy divertidas. Pero pues bueno, este juego de los personales es importante. Diego llegando tarde. No, Dieguito, ¿cómo estás? Otro la mano don René. Ahora viene el desempate. Ahí vimos a don Germán también que le aventó la pedrada a él. ¿Cuándo la apuesta? ¿Saben qué? Pinto toca más duro. Sí, nada, quiero decirles que yo soy afortunado, ¿no? Porque ya me toca por tercera vez de este grupo de tantos talentos que tenemos aquí en nuestro país. Y de nuevo con los compañeros como los de la banda de Recodo, como los de la Arrolladora, los hermanos y compañeros de los Sebastianes, en fin, todos ellos. Pero ahora.
licenciada Mónica Cope, directora del Instituto Municipal del Deporte. También es un gusto que nos acompañe aquí en su casa al ingeniero José Antonio Toledo Ortiz, propietario del Club Venados de Mazatlán. ¡Bienvenido, ingeniero! Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Mazatlán y le quiero mandar un saludo a los seguidores de Claudio Peralta.